amigos, ¿cómo están? Esto es Tecnología y Negocios. Mi nombre es Martín Treyes y es para mí un agrado estar aquí con ustedes. Un gusto enorme. Un saludo para mis estudiantes de los cursos de Open Innovation and Entrepreneurship, que el día de ayer llevaron conmigo la primera clase, así que quiero darles un saludo fraterno a todos ustedes. Les había prometido, chicos, que les iba a enviar saludo y ya cumplí con esta solicitud para todos ustedes. Muy bien, el día de hoy he querido agendar, preparar mi agenda, ordenar todo lo que significa mis actividades, pero a veces uno se confunde, se enreda, entra en crisis y puede perder hasta un trabajo por no agendar bien sus actividades. Ha sucedido seguramente y te debe haber pasado. Pues ¿sabías tú que ya en el Perú existe una forma para agendar tus actividades, tus reuniones, tus espacios de trabajo? ¿Sabías eso? ¿Quieres conocerlo? Pues vamos a escuchar el día de hoy al CEO, al fundador de una de las startups más innovadoras, que es justamente Agéndalo. Y su fundador está aquí, que es Jaime Larrauri. Así que vamos a conversar con él. Hola Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Martín, mucho gusto. Yo me he quedado bastante interesado por esta propuesta, porque nosotros necesitamos agendar, sobre todo los que tenemos actividades, los que somos medio desordenaditos, los que no estamos muy atentos. Sí. Y he perdido, te confieso algo, he perdido a veces oportunidades por no agendar bien. Me imagino. Y también escuché que dictabas unas clases, ¿no? Sí. Entonces, tanto para servicios, reuniones o clases grupales o masivas, Agéndalo automatiza toda la gestión desde la inscripción, la confirmación de mensajes y los recordatorios. Y en caso se venda el servicio y quieras cobrar, también facilita toda esa cobranza, ya sea con medios locales en Perú o en el extranjero, ¿no? Entonces da toda la facilidad integral desde los pagos, la comunicación y los recordatorios para servicios uno a uno y grupales. Jaime, yo quiero hablar mucho sobre Agéndalo, pero también quiero conversar contigo sobre ti, porque eres un joven emprendedor. Cuéntame un poquito qué has estado haciendo y cómo llegas tú al emprendimiento, a las startups. Bueno, yo he estado desde antes de salir de la universidad, ya había ingresado al mundo de startups. Trabajé para una, bueno, para diferentes, pero empecé trabajando para una antes de terminar la universidad incluso. Entonces, desde el 2013 vengo trabajando para una startup y siempre he estado en este mundo, ¿no? En este, digamos, ecosistema de startups. Entonces, siempre me llamó mucho la atención todo el dinamismo, toda la rapidez con la que se hacen los cambios y con lo que fluye, digamos, en las empresas como una startup, ¿no? Entonces, trabajé para acá en Perú para dos, luego me fui a México a trabajar para otra. Y en ese entonces, en el 2020, tengo una llamada con uno de mis socios y ahí es cuando, digamos, cuando nace un poco la idea y la, digamos, la puesta en marcha de la plataforma, ¿no? Es una plataforma, Agéndalo es una plataforma. Tú llegas a esta idea de negocio, ¿a partir de qué? ¿Qué experiencia? ¿Qué te ocurrió en el pasado para provocarte de pronto esta solución? No, bueno, como te digo, para empezar, yo siempre he estado todo en este mundo de startups, entonces siempre tenía ese bichito de emprender y de lanzar la mía propia, ¿no? ¿Y por qué Agéndalo, no? Encontramos en el 2020, durante la pandemia, un dolor importante en la, digamos, en la comunidad o en nuestros allegados que ofrecían servicios que estaban acostumbrados a ofrecerlos de manera presencial en estudios, en diferentes instituciones y no tenían cómo ofrecerlos de manera remota, ¿no? De manera online. Entonces, Agéndalo es una herramienta que les facilita toda la gestión desde la reserva hasta, digamos, hasta que se conecten a la reunión, hasta que se lleve a cabo, se ejecute. Incluso también ayuda a pasos posteriores, ¿no? Con correos de seguimiento, con correos de ventas futuras, agradecimientos, NPS y más. Caramba, qué interesante. Ahora, ¿cuál crees tú que es la propuesta de valor que ofrece Agéndalo en relación a otras propuestas? Para empezar, es el ahorro del tiempo al máximo, tanto para profesionales independientes como para empresas, ¿no? Y aumentar la satisfacción de los clientes. Digamos, profesionales independientes, ya sean psicólogos, nutricionistas, cualquier persona que pueda brindar un servicio de manera natural o independiente, incluso las personas que brindan servicios a domicilio, que necesitan, que tienen muchas demandas, por ejemplo, alguien que atiende de cosas del spa, de las uñas, de masajes, etcétera, rehabilitaciones. Y cuando tienes mucha demanda, se te complica el día a día, ¿no? Se te complica agendar, se te cruzan las agendas, pierdes a los clientes, se te olvida hacerles recordar, etcétera, llegan tarde o lo que fuera. Entonces, Agéndalo te ayuda a ordenarte y a ahorrar todo ese tiempo de gestión y dedicarte a lo tuyo, ¿no? A lo que tú sabes hacer.
Entonces, eso es uno, el ahorro del tiempo. Las comunicaciones automatizadas que reducen totalmente las demoras, las no presentaciones y demás. Y la mejora en la satisfacción del cliente, ¿no? Digamos, tu propio cliente, el que siempre se atiende contigo, o tus estudiantes, ya no tienen que escribirte y estar preguntando, oye, ¿hay cupo? Oye, ¿cuánto cuesta? Oye, tal cosa. Sino es que simplemente ven toda la información, reservan y pagan, ¿no? Es como mucho más fácil y automático, ¿no? Claro, porque estamos en una época donde le damos mucha importancia, pues, al cumplimiento de nuestras promesas, ¿no? De nuestra cita, de nuestras reuniones, la puntualidad, ¿no? Tú sabes que es clave. Aunque la puntualidad no es una característica muy, muy propia de nosotros, pero sin embargo, los ejecutivos peruanos, los empresarios peruanos, cada vez más están siendo muy estrictos, pues, con los tiempos, ¿no? Exacto. Y sobre todo, digamos, si tu tiempo es lo que generas, ¿no? Si, digamos, tú tienes las 8 horas del día de trabajo y en eso se basa lo que vas a recibir en el día porque brindas 8 sesiones, ya sea de psicología, de nutrición, bueno, serían muchas, ¿no? Pero ya sea de lo que fuera, de nutrición o de terapia, etcétera. Entonces es importante que no te retrases tú y que no se retrase tu cliente, ¿no? Entonces, de esa manera se logra optimizar el tiempo del día para lograr rentabilizar más el día de cada uno de los independientes, ¿no? Tengo una curiosidad. ¿Cómo, cómo monetizas? ¿Cómo ganas dinero? Agéndalo. Hay dos modelos de negocio que manejamos. Bueno, primero comentarle a todos que Agéndalo es totalmente gratis. Lo pueden probar y usar de manera gratuita. No es, digamos, por un tiempo exclusivo de 2 semanas o de 4 semanas. Lo pueden entrar a agéndalo.io y registrarse. Pero Agéndalo monetiza de dos maneras. En caso quieras funcionalidades adicionales, digamos el paquete completo de Agéndalo, con comunicaciones por WhatsApp, todo automático, hay una versión Pro, que es una suscripción que cuesta desde 30 soles para, digamos, personas naturales o profesionales independientes. Y la intermediación. Por ejemplo, vendes a través de nosotros te damos pasarela de pagos integrada, métodos de transferencia de Yapeplin, todo automatizado. Vendes en el extranjero también, ¿no? Cobros en dólares con pasarelas de diferentes países, en diferentes monedas también. Todo ya está integrado en Agéndalo y puedes cobrar a través de nosotros. Es una opción adicional. Y en caso lo decidan hacer, nosotros monetizamos también con un porcentaje de esas ventas. ¿De esas remesas también? ¿Ventas? Se puede usar hasta de remesas también. Se puede usar hasta de remesas. Bueno, y buen dato, ¿ah? ¿Eh? Sí, sí, sí. Buen dato. Así que ya saben, si quieren ustedes aprovechar de pronto, este es un servicio con buenos beneficios, ¿sabes? Bastantes beneficios. Es la cobranza y la comunicación, sobre todo, no solo por correo electrónico, sino por mensajes de WhatsApp, ¿no? Ahora, entonces, cuéntame el crecimiento que ha tenido Agéndalo, porque tu propuesta de valor me parece que es muy potente. ¿Cuál es el crecimiento que ha tenido de pronto en comparación con el año pasado, del 2022 al 2023? ¿Qué esperan de este año? Claro, bueno, primero comentar el crecimiento. Hemos crecido unas 10x más o menos de año con año. Y eso es porque nos hemos estado enfocando en profesionales independientes desde que nacimos, desde el 2020 hasta finales del año pasado. Ok, ese ha sido nuestro foco. Y ya encontramos un market fit y hemos ido creciendo bastante en ese sector. Y desde este año nos estamos enfocando en atender la demanda de las empresas. Entonces, hemos iniciado con algunas medianas o pequeñas empresas que ya traíamos desde el año pasado. Y desde este año hemos estado cerrando algunas nuevas, como universidades, clínicas, home center, estos que venden. Y todas estas empresas grandes, ya consolidadas, constituidas de miles de trabajadores, nos usan para ahorrar el tiempo y para mejorar la satisfacción de sus clientes, ¿no? De sus clientes y de sus proveedores también. Entonces, el objetivo de este año para Agéndalo es lograr cerrar 200 empresas de este tipo, medianas a grandes, para constituir o consolidar, mejor dicho, la operación en Perú. Y luego empezar a ver otros países, ¿no? Claro, es un modelo, lo que llamamos un modelo B2B y un modelo B2C. Ahora, para potenciar el B2B de empresa a empresa, esas 200 empresas, que es una meta ambiciosa, ¿qué acciones van a desarrollar? Claro. Bueno, actualmente ya tenemos la misma plataforma que ya es la que ofrecemos a empresas. Lo que nosotros creamos es un modelo de equipos en el cual cada colaborador tiene su propia disponibilidad, entonces cruza disponibilidades
dentro de la misma plataforma de Agéndalo y ofrece al primero disponible. Por ejemplo, se quieren atender en un call center, entonces registran una atención en Agéndalo y Agéndalo busca el primero disponible en ese horario y va a repartiendo los tickets o los horarios o los cupos de manera automática, ¿no? Esto es uno, que ya lo ofrecemos, ¿no? Y lo segundo es buscar poner las APIs públicas y disponibles para ser consumidas por las empresas, porque esto es lo que nos piden realmente. ¿Verdad? No es que nos estemos inventando, ¿no? Es que lo que ya algunos nos tocan la puerta y nos dicen, oye, tienen esto, que todavía no lo tenemos, pero es lo que buscamos tener, digamos, para el segundo semestre de este año y poder atacar todo este, digamos, backlog o todo este histórico de empresas que nos estaban exigiendo o consultando por esto, ¿no? Interesante, interesante lo que están haciendo, el trabajo para poder llegar a estas empresas. Y cuéntame un poquito, ¿cómo van a mantener la exclusividad, la originalidad de la propuesta? ¿Se viene de pronto algún plan de expansión, de crecimiento, Jaime? Bueno, son dos preguntas, pero sí. Sí a las dos. La primera es, bueno, generalmente con empresas trabajamos a contratos de un año. Y desde el día uno en que lanzamos para independientes en el 2020, nosotros, digamos, no estamos sentados únicamente vendiendo el producto, ¿no? Sí lo hacemos, pero también estamos desarrollándolo, entonces mejorando el producto, metiéndole nuevas funcionalidades, mejoras, correcciones y también cosas adicionales. Entonces, ¿tu equipo es netamente acá, de Perú? Sí, todos somos peruanos. Todos son peruanos. Todos somos peruanos y hay un equipo exclusivo de desarrollo, ¿no? Entonces, ellos están enfocados en desarrollar nuevas funcionalidades y nosotros, el área, digamos, de operaciones, de ventas, somos los que le llevamos los requerimientos de los clientes. Y en este caso son clientes, son las empresas, entonces generalmente tenemos conversaciones del día a día, de necesidades, de algunos dolores que ocurren o necesidades nuevas. Entonces, esto lo trasladamos al área de desarrollo para que tengan estas nuevas mejoras, digamos, en el corto plazo, ¿no? Y de esa manera buscamos fidelizar al cliente también, ¿no? Además de cosas contractuales y más, ¿no? Y la segunda pregunta de expansión es, sí, nosotros ya cobramos en diferentes monedas, dólares, pesos mexicanos y pesos colombianos, y ya hemos abierto, digamos, empresa en Estados Unidos y en Colombia. Wow. Entonces ya tenemos las cobranzas fáciles por ahí y lo que buscamos es expandir, digamos, el uso de la plataforma allá también, ¿no? Digamos, tenemos las empresas, pero no es que somos súper conocidos, no es que nos usen tanto como en Perú todavía, ¿no? Tenemos muy pocos clientes contados en estos países, o digamos en el extranjero como tal, son más peruanos que viven en el extranjero los que nos usan que de otros, claro, países, ¿no? Claro. Yo creo que más concentrados en Perú, ¿cuál sería el segundo país, digamos, que está, sería el de aceptación, el que ha aceptado este Agéndalo? Actualmente México. México. México, sí, porque yo viví allá y a pesar de que no está consolidada la empresa, digamos constituida, perdón, como tal en México, sí opera en la moneda mexicana y sí ha habido, digamos, mucho más uso en México porque abrimos desde, o nos dimos a conocer, mejor dicho, desde el 2020. Y Colombia recién nos hemos dado a conocer desde finales del año pasado, más o menos octubre o noviembre, entonces tenemos pocos meses de haber aperturado la empresa ya y estar operando, ¿no? ¿Cómo definirías al consumidor peruano? Tu consumidor, digamos, que utiliza Agéndalo. ¿Cuál es el perfil más o menos que ustedes han identificado? Es un profesional independiente que brinda servicios de manera online. ¿Qué es la gran mayoría de personas que...? Muchísimos. En verdad es un espectro súper, súper amplio y que tiene mucha oportunidad de facilitar su día a día con Agéndalo, ¿no? Nos llegan muchísimos usuarios, la mayoría se queda, algunos obviamente rebotan o se van por alguna otra competencia o deciden hacerlo de manera tradicional porque tienen, digamos, son reacios al cambio o son personas que no se adaptan fácilmente a uso de nuevas plataformas, pero en su mayoría, en pocos días ya se acostumbra. Amigable, ¿no? Es bastante amigable y además es entendible y fácil de usar, ¿no? Entonces, yo he estado probándola y de verdad que te felicito porque sí, me va a servir muchísimo. Era lo que yo estaba esperando. Y además, tienes una historia detrás, ¿no? ¿Dónde comenzó todo esto? ¿Hay alguien que te ha apoyado? ¿Alguna institución? Bueno, somos tres fundadores. En el 2020 lanzamos Agéndalo desde el inicio los tres. El de tecnología,
digamos, José Luis, que es el CEO, y yo, que soy de operaciones, ¿no? Entonces, los tres desde ese momento estamos juntos. Y actualmente hemos entrado a Startup UPC, que es la que, digamos, la casa que nos está haciendo la, digamos, toda la ayuda para la expansión y el crecimiento, que es lo que estamos buscando este año. Y nada, con eso nosotros buscamos ya lograr encontrar esos partners que nos hagan despegar y tener ese crecimiento exponencial, que es lo que buscamos alcanzar este año, ¿no? Muchos emprendedores te están escuchando ahora, esto se va a replicar en redes. ¿Qué les dirías a todos ellos, los que quieren emprender, que tienen una idea, que están con esa inquietud, pero no encuentran todavía la forma de hacerlo? Claro, bueno, para quien quiere emprender, lo más importante es encontrar un problema real, ¿no? Y validarlo. Digamos, no invertir todo lo que tengan en validarlo, en crear una web ni nada. Si creen que hay un problema, valídenlo antes de irse con toda una inversión. Y una vez que esté validado, recién irse a lanzar, irse a probar o a invertir de una manera más, digamos, más grande o importante, ¿no? Y nada, si tienen herramientas que les facilite el no invertir, herramientas como Agéndalo, por ejemplo, que te facilita, digamos, ofrecer servicios, tener tu propia web sin necesidad de, digamos, de comprar una o de desarrollar una, busquen unas herramientas de esa manera, herramientas gratuitas, y comprueben y validen esta idea que tienen antes de irse con todo, ¿no? Jaime, yo te felicito por todo lo que estás emprendiendo con todo tu equipo. Entiendo que debe ser una cultura, pues, innovadora dentro. ¿Cómo la están pasando dentro de Agéndalo? La debe pasar muy bien, seguramente, creando. Súper. La verdad es que sí. O sea, lo mejor de todo es que es tu propia empresa. Entonces, tú puedes manejar tu, digamos, tu cultura, cómo trabajar en el día a día, cómo hacer hasta los after office y todo. Es, digamos, es lo mejor que te da trabajar en una startup y trabajar en tu propia empresa, ¿no? Te felicito. Muchas gracias. Los máximos éxitos en este 2023. Y, por supuesto, una gran noticia para todos los emprendedores peruanos, para las startups peruanas. Ya está, Agéndalo. Así que Agéndalo, usar también, tú que me estás escuchando. Vámonos a una pausa comercial y regresamos. Azul y blanco. Todo lo que debes saber sobre el equipo del pueblo lo tendrás primero aquí, con la conducción de Majo, William, André y Rodrigo. Información, análisis, pasión y premios sobre el equipo más grande del Perú. Zona Drone, todos los martes y jueves a las 7 p.m. solo aquí por Fuego TV. Enciende tu vida. Esperamos nosotros este fin de semana seguir viendo buenos partidos. La mejor defensa y la mejor arma que puede tener Melgar es teniendo el balón en los pies. Juego Televisión, enciende tu vida. ¡Ya! De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, El Estelar con tu amigo Johnny Bravo. No te lo pierdas. Música para divertirse, con buenos consejos y regalos. Prepárate, aquí en Fuego TV, El Estelar con Johnny Bravo. Fuego Televisión, enciende tu vida. Destapes, entrevistas y menos lobbies por Ancash y todo el Perú. Todos los domingos a las 8 de la noche, La China Polo. Porque esta boca no la calla nadie. Fuego Televisión, enciende tu vida. (Risa)
Fuego Televisión, enciende tu vida. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Abel Chávez y esto es Mundo Microfinanzas. Pero habían muchas cajas que también están muy bien y esas cajas no recibieron ningún fortalecimiento para no entrar en esa camisa de fuerza, ¿no? Nos vemos en el próximo programa. Fuego Televisión, enciende tu vida. ¿No se les antoja acaso por las noches su tallarincito, su papita amarilla, su cebollita china, su quión y su buena presa? ¡Sí! Tranquilo muchachos, hay de todo y para todos. Todos los martes y jueves, caldo de gallina con Cristian Bayro. En Fuego TV, enciende tu vida. Mis amores, soy Anita Rosas y de lunes a viernes estaremos en Enciende tu Tarde. Te espero de lunes a viernes a la 1 de la tarde y solo por Fuego Televisión, enciende tu vida. Hola amigos, estamos de vuelta en Tecnología y Negocios. Mi nombre es Martín Treyes, conversando con los protagonistas de la innovación en nuestro país. ¿Cuántos excedentes de alimentos se quedan en muchos restaurantes y muchas veces se quedan ahí, ¿no? Y se malogran? No se sabe qué hacer con estos excedentes, que es comida, que son muchas veces cosas que pueden servir para las personas que necesitan o requieren de estos servicios, o también de pronto alguien que le provoca tener acceso a esa gran ingente cantidad de productos y servicios que están en los restaurantes y hoteles. Pues bien, a partir de este contexto existen algunas propuestas, algunas iniciativas muy interesantes, y una de ellas es la startup Circula, que en el año pasado en la revista Forbes estuvo catalogada como una de las 100 startups más importantes del país. Queremos saber de qué trata Circula, qué hace, cuál es su modelo de negocio, cuál es el problema que ha identificado, su público objetivo, pero también queremos conocer a las personas que trabajan allí. Y uno de ellos es Gabriel Flores. Nótenlo bien, ¿eh? Él es Customer Success Manager de Circula, así es su cargo, y vamos a conversar con él de emprendimiento, de lo que está desarrollando esta startup, entre otros puntos importantes. Así que quiero darte la bienvenida. Gabo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Martín, por la invitación, por estar aquí. Yo estoy muy contento, siempre feliz de recibir a emprendedores, chicos innovadores. Uh-huh. Cuéntame un poquito, antes de pasar a Circula, ¿cómo ingresaste al mundo del emprendimiento? ¿Dónde comienza todo? Bueno, todo esto comienza un poco antes de la universidad, una invitación a un laboratorio de emprendimiento. Luego UPC abre la carrera de Administración y Gerencia del Emprendimiento. Hay una carrera de Administración y Gerencia del Emprendimiento. Netamente como Gerencia del Emprendimiento, la cual nos permite a nosotros tener las herramientas no solamente para poder comenzar con una idea, sino también poder buscar la manera de gestionarla de la manera más adecuada, con los recursos un poco más escasos que tiene una startup, o buscando la manera de poder pensar siempre fuera de la caja y poder buscar esas ideas o esa manera de poder encontrar una solución a un problema que a veces uno no suele observar, ¿no?, durante el día a día. ¿Qué tan importante fue para ti estudiar una carrera de Administración y Gerencia del Emprendimiento? Creo que fue muy interesante, primero que haya la oportunidad de tener una carrera como emprendimiento como tal, porque nos permitió a los chicos que estábamos junto conmigo a poder hacer cursos mucho más especializados. Algunos otros conocíamos de temas de emprendimiento, siempre se escucha la palabra emprendedor, que no necesariamente está bien ligado, ¿no?, al emprendimiento, ¿no? A veces se considera un emprendedor a un negocio tradicional, lo cual es correcto, pero hay un mundo más allá, un mundo digital, un mundo que ya está cercano a lo que son startups, unicornios, que también se conoce, ¿no? Y tener una carrera que te permita tener esas herramientas, los cursos, poder tener una preparación propia también para que uno pueda liderar un equipo, liderar un emprendimiento, creo que es bastante importante y bastante de crecimiento, ¿no? Claro, tú estudias, según tengo acá mis apuntes, la carrera de Administración, Gerencia del Emprendimiento en UPC, uh-huh, que debe ser una de las
la única carrera creo que está en el medio, por lo menos con esa trascendencia, y tú aprendes ahí cosas. ¿Qué crees tú que te llevaste de esa carrera? Muchas cosas. Desde un primer momento tuvimos la oportunidad de, dentro de los mismos cursos, pensar a generar ideas, ¿no? Creo que eso fue algo muy importante a lo largo de toda la carrera, porque todos los semestres era, ok, planteemos una idea de negocio. A veces era algo que habíamos visto en otro lado, a veces era algo que no habíamos visto y que de repente no lo seguimos y de repente apareció en el mercado, que nos ha pasado muchas veces. A veces era un tema de, ok, aprendamos de otros emprendedores, ir a visitar Guaira, como estaba Guaira en Telefónica, uh-huh. Ir a visitar o conocer gente de Startup Perú, ¿no? Conocer otros emprendedores. Fue muy interesante desde ese punto de vista, ¿no? Qué interesante trayectoria la que me compartes. Yo te he venido también siguiendo un poquito de acuerdo a las conversaciones previas, pero luego llegas a una startup, ¿no? ¿Cómo circula? Cuéntame un poquito ese tránsito entre tu vida académica, tu vida de emprendedor Nobel, ¿no? Uh-huh. Y luego llegar a una startup como Circula, que está en la lista de las 100 más importantes en el país. Bueno, antes de llegar a Circula, tuvimos una iniciativa en la universidad, una iniciativa llamada Metafabric, con la cual buscamos llegar a las personas que tenían intenciones de emprender, pero que quizás no tenían los conocimientos, no tenían las herramientas, no conocían un poco de la teoría tampoco, y buscamos justamente con la misma gente de la universidad, chicos de otras carreras, profesores de la carrera, poder compartir, ¿no? Y al mismo tiempo también traer a emprendedores, tanto nuevos como que ya estaban un poco más tiempo dentro del medio, para que puedan compartir sus experiencias, ¿no? Un poco lo que podríamos tomarlo como pequeños hacks, ¿no? Uh-huh. De poder aprovechar su experiencia para poder hacer mejor las cosas. En ese periodo tuve la suerte de conocer Circula, ¿no? En otras empresas o en otros emprendimientos, y luego un año después en realidad, tuve la oportunidad de ingresar a Circula, trabajar primero como practicante y bueno, ya ahorita estoy dentro como Customer Success, ¿no? Qué bueno, qué historia tan interesante, y yo creo que los que están escuchando ahora deben darle valor al networking, ¿no? Porque es un trabajo de networking. Tú sí. Llegas a acercarte a una empresa, a una startup, siendo todavía estudiante, con un proyecto llamado Metafabric, adquieres uh-huh. una experiencia, te conectas luego con estas empresas y ahora estás dentro de esta organización. Cuéntame un poquito cuál es tu labor directamente aquí en Circula. Bueno, dentro de Circula yo tengo dos responsabilidades importantes. La primera es poder fidelizar a los aliados que tenemos. O sea, los clientes somos un B2B2C, uh-huh. es decir, B2B hacia el lado de los restaurantes, B2C hacia el lado de los usuarios. Okay. Mi trabajo netamente va hacia el lado del B2B, ¿no? Entonces, es estrategia de fidelización, poder darle soporte a los aliados con cualquier inconveniente que pueda pasar con la plataforma o en la gestión de la plataforma. Y por el otro lado, también el hecho de entender su comportamiento, ¿no? Para poder ayudarles a gestionar mejor la plataforma y también poder ayudarles a evitar que de repente, por algún descuido o algún pequeño incidente que puedan tener en el local, se pierdan otros productos, ¿no? Que pueden ser aprovechados por una persona, y evitamos así generar mayores desperdicios, ¿no? Háblanos sobre Circula. Hemos estado hablando un poquito de lo que haces tú ahí directamente, pero cuéntame un poquito cuál es la propuesta de valor, qué problema identificaron ustedes en el mercado. Bueno, en el Perú aproximadamente se pierden 12.8 toneladas de alimentos a lo largo de toda la cadena de suministro. Solamente el producto final se pierde alrededor de 2 millones, que es alrededor del 15% más o menos. Entonces, ahí nace un poco la idea, ¿no? Los fundadores, una de ellas estuvo fuera del país, conoció una idea relativamente similar, ¿no? La trajeron al Perú, con su socio pudieron empezar a identificarla si realmente también estoy en el Perú. Obviamente los restaurantes tienen excedentes, a veces mayores, a veces menores, a veces por las diferentes circunstancias políticas, sociales, del mismo restaurante, del mismo tipo de negocio, etc. Y ahí es donde empiezan a modelar un poco la idea, ¿no? Hacia el contexto peruano. Porque en cada contexto es un poco diferente, entonces claro. Hay que gestionarlo y hay que moldearlo a ese entorno, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene Circula en el mercado? Circula nace justo antes de la pandemia, a inicios del 2020, uh-huh. pero tuvimos la suerte de estar lo suficientemente preparados para que el 2020 podamos aprovecharlo de mejor manera con la pandemia, dado que los restaurantes era un poco más complicado, ¿no? El claro. hecho de poder vender todo lo que ya normalmente proyectaban como venta, ¿no?
por el mismo hecho de que la gente no podía salir, etcétera, pudimos ayudarles a que esos productos no se pierdan, claro, y crecer justamente durante ese periodo, ¿no? ¿Cuáles son esas actividades claves que tienen ustedes dentro de sus procesos? Es decir, ¿qué hacen con ustedes con ese excedente de alimentos que quedan allí de pronto como desperdicio? ¿Cuál es la ruta que siguen? ¿Hacia dónde se destinan? Cuéntame un poquito. Bueno, la idea en sí de Circula, o la plataforma de Circula, lo que hace es proveerle a los restaurantes un medio por el cual puedan vender estos productos que están en buen estado, ¿no? Todavía tienen la calidad, claro, están todavía en tiempo de vida, pero ya no están tan frescos, ¿no? De repente una dulcería, un postre el segundo día ya no lo considera tan fresco, aunque el producto esté en buen estado. Entonces, en vez de venderle a un cliente regular que te va a pagar por un producto fresco, lo ofreces a través de Circula a un cliente que está aceptando esta condición de que el producto tiene 1 o 2 días, está en buena calidad, pero tiene esa condición, y por eso lo compra a un precio descontado, ¿no? Claro, claro. Ahí tal vez la palabra fresco como que te crea una diferencia. Tal vez usar otro término sería lo más adecuado, pero sí, hacer de pronto una diferenciación de productos. Uh-huh. Okay. ¿Y a cuántos restaurantes aproximadamente están atendiendo ustedes? Actualmente tenemos más de 300 negocios. Uh-huh. En locales tenemos muchísimo más, porque hay negocios que tienen muchos locales. Y bueno, estamos creciendo bastante exponencialmente en los últimos meses, ¿no? En ese famoso embudo que siempre se hace en temas comerciales, digamos, uh-huh, de los 300, para llegar a 300, ¿cuántos tuvieron que haber de alguna manera captado y cuántos se han ido quedando en el camino, ¿no? Bastantes, en realidad. Cuando nosotros comenzamos inicialmente en Miraflores, ¿no? Porque ahí son los fundadores, empezamos a crecer hacia otros distritos. También depende mucho la situación política que pasamos, la situación de la pandemia, que no todos los restaurantes de todas maneras pudieron sobrevivir, ¿no? Pero también fue un aprendizaje de qué locales eran más potenciales, qué locales de repente podemos ayudarlos de un poco de menor manera, o qué locales no teníamos mucha oportunidad de ayudarles por el modelo de negocio o por el modelo de tipo de producto, etc. Sí ha sido un proceso bastante largo de aprendizaje. Hemos crecido bastante en negocios, hemos perdido algunos de ellos en el camino, pero seguimos apuntando hacia crecer hacia todo Lima Metropolitana, ¿no? ¿Lima Metropolitana es su segmentación geográfica principal? Sí, en este momento sí. ¿Y cuáles son los planes futuros de pronto para el próximo año? Bueno, para el próximo año empezar a escalar un poco a nivel nacional. Bueno, este año 2023, por decir. Este año todavía queremos afianzarnos completamente a nivel de Lima Metropolitana. Tenemos en la gran mayoría de distritos, salvo, por ejemplo, Condo Norte, todavía estamos recién ingresando con algunas marcas importantes que nos están ayudando. Entonces, buscamos poder sentarnos o poder afianzarnos bien en estas zonas para poder crecer para afuera, ¿no? ¿Cómo monetizan ustedes? ¿Cómo sostienen el modelo de negocio? Bueno, el modelo de negocio básicamente es por comisión, ¿no? Nosotros ayudamos a vender esos productos y por la venta de ese producto nosotros comisionamos. Ahora, ustedes tienen, entiendo, una conciencia ecológica, todos mantienen de pronto esa misión. ¿Cómo definirías tú la cultura de Circula? Bueno, lo que buscamos es justamente una economía circular. No, de esa manera buscamos que esos productos finales no se desperdicien, y ese es el objetivo de todo el equipo, no tanto del área comercial como del área de Media Resource Manager, o el área de soporte a los usuarios, o el área de marketing. Es justamente concientizar a evitar que generemos mayores desperdicios, no, porque al final son productos que pudieron haber sido consumidos por alguna persona y sin embargo por algún motivo se pierde, y no contribuimos, y al final se pierde, a generar que los alimentos pues se puedan aprovechar, ¿no? Claro, claro. Ahora, hablas también de un cliente final, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo trabajan con él, con este B2C? El usuario. Bueno, el usuario entra a través de una aplicación. La aplicación se llama Circula, la pueden encontrar en el iStore o en el Play Store, ¿no? Se crean la cuenta y acceden a toda la carta de negocios que tenemos a través de la aplicación. En la aplicación nosotros les mostramos los productos que cada local o cada aliado sube a la plataforma, ¿no? Sale el nombre del producto, te sale hasta cuándo lo puedes consumir, justamente para tomar la decisión de compra, te sale el precio original, el precio descontado y una foto referencial del producto para que el cliente tome la decisión, ¿no? Esta noticia que recibí hace un tiempo de que están ustedes en la lista de los 100 startups, ¿cómo lo recibiste? La verdad fue una gran alegría para todo el equipo, ¿no? Era un trabajo conjunto de todos nosotros, somos un equipo pequeño todavía, entonces era una alegría mucho mayor poder haber logrado un reconocimiento como tal, ¿no?
Ahora, en temas de levantamiento de fondos, inversiones, ¿ustedes están trabajando con ese tipo de modelo? Sí, tengo entendido, porque esa parte yo todavía no estaba en el startup, se ha levantado capital, estamos buscando nuevamente un levantamiento de capital, pero todavía con el tema de los contratos sociales ha habido un poquito de retraso, entonces estamos buscando todavía cómo afianzarnos por ese lado, ¿no? Ahora, siempre se dice que la economía peruana es muy informal, pero ¿tú qué has observado en el rubro de los restaurantes? En sí, hay ciertos sectores que es más informal que otros, ¿no? Todavía hay una cultura en el Perú de informalidad que la empresa nos ayuda o les ayuda también a poder formalizar para poder aprovechar este canal, porque en cierta forma es un canal que les permite ser una marca o ser un negocio que genere un impacto social, un impacto a nivel de alimentos, pero también es una forma de poder darles un canal, ¿no?, por el cual los diferentes restaurantes no solamente no desperdicien ese alimento, sino también recuperen parte del costo. Claro. ¿No? Entonces, al retener y recuperar esa parte del costo, sí hay una obligación de poder que ser formal para poder acceder a nosotros, ¿no? ¿Qué te parece si jugamos un juego antes de terminar el blog? Ok. Te voy a decir una palabra y tú me vas a decir lo primero que se te viene a la mente. Ok. Vamos entonces con la primera palabra. Circula. ¿Qué puedo decir? En una sola palabra sería... Una sola palabra. Innovador. Muy bien. Familia. Equipo. UPC. Mi casa. Muy bien, muy bien. Quiero cerrar contigo con un mensaje. Tú sabes que los emprendedores y los estudiantes que están llevando la carrera de Administración y Gerencia del Emprendimiento también quieren de una manera conocer cómo es esta carrera, qué hay que hacer para emprender. ¿Qué les dirías a todos ellos? Bueno, les diría principalmente que aprovechen todas las oportunidades que les da la universidad. El networking, como conversamos hace un momento, es muy importante dentro de la carrera, dentro del medio de emprendimiento es fundamental poder conocer a otros emprendedores, aprender de ellos, escuchar de ellos, ¿no? Y siempre es importante poder escuchar las opiniones de otras personas, ¿no? No solamente a nivel de una idea o una opinión, también es cuestión de escuchar qué otras ideas, perspectivas pueden tener. Muy bien, te felicito, Gabriel. Estoy muy contento de escucharte, de haberte tenido aquí en el programa. Espero pronto recibir noticias tuyas. Éxitos. Muchas gracias, Martín, por la invitación. Igualmente, éxitos. Tras la pausa, volvemos con nuestro último bloque con más noticias aquí en Tecnología y Negocios. Azul y blanco. Todo lo que debes saber sobre el equipo del pueblo lo tendrás primero aquí, con la conducción de Majo, William, André y Rodrigo. Información, análisis, pasión y premios sobre el equipo más grande del Perú. Zona Drone, todos los martes y jueves a las 7 p.m. solo aquí por Fuego TV. Enciende tu vida. Esperamos nosotros este fin de semana seguir viendo buenos partidos. La mejor defensa y la mejor arma que puede tener Melgar es teniendo el balón en los pies. Fuego Televisión, enciende tu vida. ¡Ya! De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, El Estelar con tu amigo Johnny Bravo. No te lo pierdas. Música para divertirse, con buenos consejos y regalos. Prepárate aquí en Fuego TV, El Estelar con Johnny Bravo. Fuego Televisión, enciende tu vida. Destapes, entrevistas y menos lobbies por Ancash y todo el Perú. Todos los domingos a las 8 de la noche, La China Polo. Porque esta boca no la calla nadie. Fuego Televisión, enciende tu vida. Hola,
mis amores, soy Anita Rosas y de lunes a viernes estaremos en Enciende tu Tarde. Te espero de lunes a viernes a la 1 de la tarde y solo por Fuego Televisión. Enciende tu vida. Estamos al aire nuevamente. Mi nombre es Martín Treyes y esto es Tecnología y Negocios con los protagonistas de la innovación. Nos están viendo en más de 100 cable operadoras a nivel nacional, señal abierta 18.8, cable más 706. Si quieres sintonizarnos, también puedes llegar a Win TV Casilla 30, Cablevisión Lima Este 48.2, Cable Perú 39.1 y en las redes sociales. El tema de la seguridad es un tema importante, ¿no? Qué terrible es cuando uno pasa por estos problemas, porque no solamente te afecta anímicamente, sino además no te permite desarrollarte como debe ser. Pero no somos la única ciudad peligrosa en toda América Latina, pues hay una tendencia global sobre el problema. Y hemos querido el día de hoy invitar también a un empresario aquí en Tecnología y Negocios, donde nos gusta conversar también sobre qué se está haciendo sobre estos puntos. Y hemos invitado a Pedro Rodríguez Arnías. Él es fundador de Takemuso SWAT Security Solution. Está aquí en el estudio para conversar con nosotros. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y también aprovecho este espacio para saludar a mi esposa, que cumplimos 3 años de aniversario de feliz matrimonio. Así que, Cristina, te quiero mucho y muchas gracias por todo lo que me da. Boda de, ¿qué viene a ser? ¿Boda de papel? De lomo, dice. Lomo saltado. De lomo saltado, parece. Bien, Pedro, gracias por estar aquí conmigo. El tema de la seguridad. Cuéntame un poquito, hay muchas cosas para hablar, pero primero sí. vamos a conocer un poquito tu trayectoria. ¿Qué has estado haciendo en estos últimos meses? Nos agarró una pandemia, uh-huh. Ha distanciado a muchas personas, pero antes de esa pandemia tú estabas, por supuesto, desarrollando varias actividades. Cuéntame un poquito cuál ha sido esa trayectoria. Actualmente somos el grupo Takemuso Security, uh-huh. Pero inicialmente, o sea, tenemos 3 empresas, vinculadas a la seguridad, pero están especializadas para cada servicio. Los productos inicial fue el Centro de Capacitación y Formación de Escoltas, que fue nuestro caballito de batalla cuando nos independizamos en el año 2009 para emprender este proyecto novedoso en el Perú, porque no existía escuela de escoltas. Entonces esto nosotros lo aprendimos y nos preparamos y nos formamos en nuestro vecino país hermano de Colombia, que tienen ellos un gran soporte y han sabido ellos aprovechar su historia, sus experiencias en guerra, en narcotráfico, terrorismo. Entonces todo eso ellos han sabido simplificarlo académicamente y tácticamente en centros especializados de estos servicios. Y bueno, entonces empezamos en el Perú a operar, uh-huh. e inicialmente nos inclinamos a las Fuerzas Armadas para entregar los productos, de los cuales nos calificaron, nos hicieron unas pruebas y fuimos seleccionados y empezamos a dar soporte dentro de nuestra especialización en productos de protección ejecutiva, ¿no? Nos iniciamos dando servicios en el BOPE, en el Batallón de Operaciones de Protección del Ejército, en la Escuela de Escoltas del Ejército, una unidad selectiva. Para entrar ahí fue todo una bendición y sobre todo, digamos, una satisfacción por la preparación que nos hicimos. Y al final, pues, llegamos al Comando Especial Brian a hacer operaciones de capacitación bastante riesgosas y al final toda esa plataforma pudimos vender ese producto a mercados del extranjero. Uh-huh. Y nuestro producto se movilizó al 80% para fuerza pública y el otro 20% para empresas privadas, de las cuales llegamos a entrenar a equipos especiales de 4 jefes de Estado y bueno, y lograr muchas cosas, ¿no? Una gran experiencia, Pedro. Sí, sí, Pedro, sí. Y cuéntame, presidentes también tú, sí. De alguna manera has brindado servicio, cuéntame alguna historia. Bueno, entre los presidentes que hemos otorgado fue con el presidente, por ejemplo, presidente Martinelli de Panamá, después también a su sucesor, al ingeniero Juan Carlos Varela también.
y nuestro producto fue vinculado al Ministerio de la Presidencia y entrenamos al Servicio de Protección Institucional, el SPI, que son como la guardia pretoriana de ellos. Uh-huh. Y tú sabes que ellos tienen mucho acercamiento con los Estados Unidos, las preparaciones y todo. Ser seleccionados como una empresa privada peruana y otorgar estos servicios para nosotros fue interesante, y así también hemos llegado a presidentes de Paraguay, con congresos, unidades especiales militares, policiales, en 15 países. Indudablemente hemos operado también en México, donde nos sentimos con un cúmulo de experiencias, pero le hemos pasado, digamos, en realidad todo el equipo ha estado feliz, ¿no? Hacer lo que uno le apasiona. Me suena muy interesante, ¿eh? Sí. Cuéntame un poquito cómo diferencias tu propuesta, tu servicio, y cómo llegas a ese entrenamiento de altísimo nivel, porque lo que estás contando, pues, son lo que se llaman las ligas mayores en el tema de seguridad, ¿no? Sí, mira, yo creo mucho que la suerte, muchos dicen, ¿qué tal suerte, no? O no tengo suerte, pero yo creo que la suerte se compone con dos ingredientes, que es la preparación y la oportunidad. Y nosotros a veces es como que yo te digo cuántos dedos ves en esta mano y todo el mundo dice cuatro, pero en realidad son cinco. Las oportunidades están en todos lados, solamente que hay que tener un olfato y hay que estar también preparado para poder detectar esas oportunidades y obviamente estar con todo el componente de herramientas para poder crear esa suerte para ti, ¿no? Y entonces, a título personal, he estado muy, muy pendiente de eso. O sea, la preparación ha sido, y la visión, y la esperanza, la ilusión, y el sueño permanente ha sido años de años, y estar preparando, estar ahorrando dinero, estudiar, y sobre todo, pues, tener siempre la constancia, la disciplina mental, uh-huh, para lograr tus objetivos. Y después, poco a poco, las cosas se han dado. Y me han pasado cosas increíbles, pues, que a veces yo digo, no puedo creerlo, ¿no? Ahora, Pedro, ¿tú dónde aprendes todo esto? ¿Cómo llegaste tú a esto? Ah, bueno, yo tengo actualmente 54 años y yo pertenezco a la tercera generación de guardaespaldas que estuvimos protegiendo a empresarios, uh-huh, que en un tiempo estuvieron, tú sabes, a la mira del terrorismo, ¿no? Claro. Entonces, el secuestro, el aniquilamiento selectivo, que ahora se llama sicariato, pues está en manos de los terroristas, y yo pertenezco a un grupo seleccionado del grupo Forza Infante Marina, donde nosotros nos especializamos como resguardos, y esto fue 20 años de carrera, ¿no? Entonces, ya cuando estaba a punto más o menos de cumplir unos 40 años, yo dije, bueno, pues ahora yo creo que toda esta experiencia, y aparte lo que había ahorrado de dinero, voy a estudiar y a prepararme para yo hacer una escuela de escoltas, que era mi pasión, ¿no? Uh-huh. Y fuimos la primera escuela de escoltas en el Perú. Mi idea fue crear una cultura de seguridad en lo que es capacitación y formación de escoltas. Que no solamente tiene que ver con tácticas de tipo militar, sino también... No. Es un tema humano también, ¿no? Sí, humano y también académico. Y académico. ¿Por qué? Porque la gente cree que ser guardaespaldas hay que ser experto en manejo de armas, uh-huh, cortas, largas, hay que tener conocimiento de defensa personal, hay que tener conocimientos de manejo, de conducción preventiva, evasiva, en fin. Pero eso es solamente, yo creo que solamente es el 5%. Porque el éxito es el 90%, que es la prevención. Y para nosotros tener esta herramienta, nosotros tenemos que estudiar. Y entonces tú tienes que saber criminología, tienes que saber investigación, tienes que tener conocimientos de gerencia de seguridad, análisis, gestión de riesgos. En realidad es un sumo de conocimientos que hay que emplear, uh-huh, para nosotros predecir amenazas, y ese es el objetivo. Y solamente ayudar un buen servicio a los empresarios.
Claro. O sea, en todo sentido, o sea, de hecho, la ética. Tiene, ¿no? Lima tiene una gran cantidad de empresarios que necesitan estos servicios, que sería tu público, ¿no? el público que tú atiendes. Sí, actualmente, bueno, no te puedo decir ahorita los nombres, claro, de las corporaciones. Porque que estamos dando servicios de resguardos. Nosotros, con el tiempo, empezamos, como te dije, como centro de capacitación y formación de escoltas. Y durante todo este proceso nosotros hemos alcanzado logros interesantes en 15 países de América Latina. Por ejemplo, logros que hemos capacitado y planificado el ejército de Bolivia en el tiempo de la cumbre de la OEA en Cochabamba en el año 2012. Hemos estado con la llegada del Papa, con la planificación del Papa en Panamá en 2019, creo. Después, para la cumbre de las Américas también cubrimos a dos presidentes, a Panamá y a Paraguay. Prácticamente eran mis alumnos, ¿no? Entonces estábamos ahí junto con el jefe de seguridad, algo muy interesante. Pero de todo eso, nosotros como equipo, porque yo te digo que en realidad el éxito no solamente es mío, el éxito es, creo, de mi madre, que en paz descanse, de mi tío, de mi familia, de mi equipo de instructores, colaboradores, gente de operaciones, administrativos, todo ese corporativo ha sido el éxito. Y entonces al final nos convertimos después en una empresa de servicio y prestación de personal de resguardos y vigilancias. Separamos después también otro segmento de nuestros productos como consultoría y asesoría en el tema de seguridad. Que falta mucho en el Perú. Sí, mira, imagínate cómo hemos podido evolucionar de tal manera, porque hay que estar siempre atento a las necesidades del mercado. Como producto uno tiene que reinventarse día a día. Entonces, ahorita, por ejemplo, nuestros clientes actuales, por ejemplo, le damos también, tenemos un encargado especialista para reclutar, por ejemplo, personal doméstico para las residencias de los empresarios. Imagínate. Wow. O sea, y talleres familiares que todos incluyen, porque en realidad la seguridad empieza desde la casa. Y todo el personal que puede colaborar a la familia, ¿no? tiene que ser a uno, confianza total. Sobre nuestros productos, tratamos siempre de mejorarlo en alta calidad. Pedro, tú siempre hablas mucho del orgullo familiar. Cuéntame un poquito cómo va la familia, cómo está todo en casa. Bien, bien, feliz. Cristina es una esposa maravillosa, confiable, y es una mujer pues bella por dentro y por fuera. Y un bebé tengo un niño que se llama Rodrigo. Guerrero de Dios, ¿no? De 1 año y 10 meses, los quiero mucho. Tengo una niña también de 10 años, no, perdón, 11 años, que es Fernanda. Entonces, yo creo que el pilar, pues, de la sociedad, pues, es la familia, ¿no? Obviamente, ¿no? Todo lo hacemos por la familia. Yo quiero ir cerrando el bloque que ha sido tan interesante con algunas recomendaciones, porque sé que vienes de un área, a mí me parece muy delicada, muy, muy especial, muy particular, pero también hay muchos jóvenes que te están escuchando. Sí. ¿Y qué le dirías a todos ellos que pronto están buscando encontrar su camino, claro, tener también una familia, de pronto, crecer, desarrollarse? ¿Qué le dirías a ellos? Bueno, a los jóvenes yo les diría lo siguiente. El tiempo es importante, el tiempo es lo más valioso que tenemos. El tiempo tenemos que saberlo aprovechar y administrar. Y hay que buscar siempre personas productivas que nos llenen de conocimientos, de proyectos, de fortaleza mental, espiritual. Siempre sean selectivos. Y lo importante es siempre creer en sueños, pero de pie. O sea, quiero decir que hay que trabajar con proyectos que sean importantes y que tengan una buena articulación. El camino por el conjunto regular es difícil, es doloroso, pero yo le diría este mensaje: el dolor dura poco, la gloria dura siempre. Fuerza. Pedro, estoy muy contento de haberte tenido aquí en el programa. Nos gustaría seguir conversando. Yo quiero invitarte en un siguiente programa para hablar de todas esas tácticas y estrategias que pueden servir también al mundo empresarial para tomar esas decisiones. ¿Qué te parece? Claro, si me permites, también colaboro con otros medios en lo que es la seguridad ciudadana. Uh-huh. Es muy importante entregar a ciertos tips, pero también es interesante los talleres de prevención familiares. Muy bien, fue la voz y presencia de Pedro Rodríguez Arnilla, nuestro invitado especial día de hoy, gerente general y fundador de Takemuso SWAT Security, que nos ha dado muchas pistas sobre el tema de seguridad a alto nivel.
Volvemos en una siguiente edición de Tecnología y Negocios. Muchas gracias. Chao.